Oigan, ¿a qué viene esto? Solo quiero volver a mi coche. No, no quiero problemas. Jesús te ama, amigo. No sabe cuánto me alegro. Con la clase. Mira, Buck, llevo 2 semanas trabajando con esa clase y no consigo llegar a ninguna parte. No hay forma de hacer carrera de esos muchachos. Sí, bueno, es una clase para casos difíciles. Son unos chicos problemáticos. No pueden convivir con los otros alumnos. Para tratar con ellos deberían protegernos con cascos y escudos. Oye, no sabes cómo te comprendo. Y te compadezco porque estuve con esa clase durante 8 meses y te aseguro que las pasé moradas. Siéntate, cierra la puerta, ponte un chaleco antibalas y déjales leer TVO. Pensaba que podría ayudar a esos chicos a integrarse en la escuela. Al menos es lo que se pretende, ¿no? Algunos de ellos son realmente brillantes, como Ronda. ¿Pero qué dices, Ronda? Venga, Ralph, hablemos claro. No sirven para nada. Te advierto que si eres blando con ellos, se reirán de ti. Algo se podrá conseguir. Hacer que se rehabiliten, aunque sea uno. ¿También eso es imposible? Me parece que es tu silla. La técnica consiste en recogerla y volver a tirarla. También puedes aprovechar y usarla como protección. Yo voy a actuar de otra forma. Así pensaba yo, pero me echaron azúcar en el depósito de gasolina. Y después de 1000 faenas, perdí mi espíritu altruista y me dediqué a las artes marciales. A la guerra, chico. Que haya suerte. Gracias, Luke. Ya está bien, chicos, ya está bien. ¡Ya está bien! Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa aquí? No parece una charla muy amistosa. Kyler y yo estábamos cambiando impresiones, repasando la clase de ayer, señor Pimpley. Tony, me llamo Ralph Hinckley, no Pimpley. ¿Y qué más da? ¿Qué se ha creído? Usted no es más que un carroza que tiene un rollo muy malo y que a mí no me va. ¿Quiere probar mi gancho de derecha? ¿Le apetece, señor Hinckley? Eso, eso, demuéstrame que no. No es mala idea, Tony. Le diré a Freeman que tú y yo haremos una pelea a 3 rounds de 3 minutos mañana en el gimnasio. ¿Y por qué no ahora? ¡Anímese! Ahora, no, venga. Hoy tengo prevista otra cosa. Será mañana. ¿Oh? Esto se pone bien. ¡Me gusta! ¿Qué te parece, Ronda? Eres un payaso. Ah, preparaos, chicos. Vamos a hacer una excursión. ¿Una excursión? Nosotros no vamos a ningún sitio, no se lo han dicho.
Esta clase no sale nunca a la calle. Somos un peligro público, colega. ¡Somos el demonio! He pedido una furgoneta. Iremos al desierto. ¿Pero qué dices? ¿Os parece buena idea? ¿Al desierto? Quiero enseñaros unas cosas. Es un viaje geológico, ¿de acuerdo? ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! Tony, coge esa silla. ¿Qué pasa? ¿No me has oído? Coge la silla. Ando mal de tiempo, así que ponme lo que tengas más a mano y un café. Gracias. A ver cómo os portáis, chicos. Venga. ¡Camarero! Venga, venga, y pasando al fondo. Y pasando al fondo, a las mesas del fondo, venga. No gritéis, no gritéis, que hay que respetar a los demás, ¿eh? Se nota que no arméis escándalo, por favor. Ahora, venga, y sentándoos. A ver, ¿qué queréis? Tú, que hablo contigo. ¿Qué te llama la atención? ¿No te gusta mi pinta? Tony, ven aquí, siéntate, anda. ¿Te has mirado en un espejo? Parece que le has robado el traje a Al Capone. No me gusta tu jeta. Carrozón. Deja en paz al señor, anda, Tony. Un momento, tranquilo. Solo quiero saber por qué este tipo me está mirando como si yo fuese un piojo o una cucaracha. Si buscas problemas, te has encontrado con la horma de tu zapato. Es un pico de oro. Me encanta. Por favor, no le hagas caso. Cuando se viaja con monos, hay que llevarlos en jaulas o anestesiados. Como se dice, el hábito no hace al monje. O sea que si quiere ir por ahí vestido como un carroza, allá usted. Para eso está la libertad. A veces digo tonterías. Vamos, Tony, échale una ojeada al menú. Sí, bien, creo que me ha entrado apetito. Como te siga quitando navajas, voy a poder montar una cuchillería. Has metido la pata hasta la cadera. Por favor, Tony. Lo siento. A buenas horas, cuando se ha acabado el jaleo. ¿Y qué quiere? ¿Que me ponga de rodillas? Lárguese, tengo muchos problemas. Sí, sí, ya le dejo, sí. Oiga, es una clase especial. Hemos salido de excursión y a veces estos chicos se ponen nerviosos. Permítame que le invite. Thank you.
Vaya, vaya faenita. ¿Qué pasa ahora? ¿Pero qué es esto? Estará mal la batería, ¿no? Hay una gasolinera cerca. Esperadme aquí. Rodríguez se queda a cargo de todo. No os alejéis de la furgoneta y no hagáis gamberradas. ¿Pero qué pasa? Yo no quiero estar a cargo de nada. Tú verás, eres el responsable de lo que pase. Paco, te han subido de categoría, qué tío. Graciosillo. Tardaré una media hora. ¿Qué forma de conducir es esa? ¿Está borracho? No ha sido culpa mía. Le ha pasado algo raro al coche. ¿De qué manicomio se ha escapado? Lea. FBI. ¿Ha intentado atropellarme? No, por lo visto falló la dirección. Y no pude controlar el coche. Debe haberse roto algo. No sé lo que ha pasado. Está bien. Maldita sea, no funciona nada. Algo extraño está pasando. Y además de noche. ¿Qué es eso? Vámonos. Thank you.
vosotros decidiréis. Bill. Hola, Bill. John, ¿eres tú? Estoy en esta nave que procede de otro planeta. Esta gente quiere que tú y Ralph Hinckley colaboréis con ellos. Quieren que el señor Hinckley acepte un regalo que tiene poderes sobrenaturales. ¿Poderes sobrenaturales? Es un traje. Funcionará con el señor Hinckley, con nadie más. Lleva instrucciones. Depende de ti aceptar o no. Eso es lo que me han dicho que te comunique. Si no aceptas, dentro de 2 semanas el traje se desintegrará. ¿Un traje? No necesito ningún traje. Voy a bajar. Bill, voy a ponerlo en el maletero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. En el maletero. Entendido. Ahora todo depende de usted y de Bill. Hágales caso. Siga su consejo. Póngase el traje. Puede salvar a este planeta de la destrucción. ¿Quién te ha disparado? ¿Quién te ha hecho eso? ¿Qué ha pasado? Dímelo, Bake. Estoy muerto. Sorprendente, ¿verdad? Estoy muerto desde las 6. Esta nave me recogió. Me voy con ellos. Es una nueva vida para mí. Te aprecio mucho, Bill. Adiós, chico. Que te guste el traje. Un momento. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Tú eres el profesor. Señor Maxwell, tenemos que hablar de esto. No tenemos nada que hablar. Te lo han dado a ti, no a mí. Por favor, deme su número de teléfono. ¡No me deje aquí! ¡Tiene miedo! Tom, you've really
Así lo único que vas a conseguir es provocar un incendio. ¿Pero qué haces hurgando ahí? ¿Sabes que la avería es del motor de arranque? Oye, Tony, pero si no sabes tú ni lo que es un motor. Anda, lárgate y déjame tranquilo. ¿Que me largue? Yo haré lo que me dé la gana, ¿sabes? ¡No te pongas chulo, que chicos, quietos! Señor Hinckley, ¿ha visto esas luces tan raras? ¿Qué estáis haciendo con el carburador? Lo hemos quitado para arreglarlo. El carburador no estaba estropeado. ¿Qué habéis hecho con él? No se enfade, hombre. No somos unos principiantes. Casi todos hemos trabajado en algún taller de reparaciones. Poned el carburador y vámonos. ¿Qué, señor Hinckley? ¿Ha visto Rodríguez, esas luces? Te dije que no tocarais nada. Venga, Tony, date prisa. Señor Hinckley, ¿puedo hablar con usted, por favor? Y no perdáis ninguna pieza. Es muy importante, por favor, escribano. ¿Y cómo lo ha hecho? Antes no funcionaba. Pues ahora sí. Señor Hinckley, le aconsejo que para la comida de mañana encargue algo blandito. En el combate le voy a dejar sin un diente. Tenga cuidado, soy un asesino. Échame una mano, asesino. ¿Tienes ahí el muelle? ¿Le gusta, señor Hinckley? Pues claro. ¿Le parezco vulgar? Mira, Ronda... Mi madre dice que soy ordinaria. Pero ella también lo es, así que... ¿Cómo lo nota? Oye, Ronda... Ya sé que piensas que puede haber algo entre nosotros, pero yo solo soy tu profesor. ¿Sabe lo que es usted? Basura. Y ojalá Tony le destroce. Ronda. No le importa a usted ni a nadie. ¡A nadie! Ronda. ¡Ronda! Estaremos listos en 2 minutos. Dígaselo al vicepresidente. Déjenos solos, por favor. Luego terminará. ¿Qué tal, Adam? He leído el texto, Nelson. Es implacable, áspero. Adam, seamos realistas. Tenemos que cambiar la imagen que la gente tiene de ti. Pero la línea política la marca el presidente y creo... Y yo creo que olvidas con facilidad ciertos detalles. Gracias a mí has conseguido la vicepresidencia. Hace 2 años no eras más que un simple gobernador sin pretensiones. Ahora voy a llevarte a la más alta magistratura de la nación. Quizá solo sea que no me gusta correr riesgos. ¿Está listo, vicepresidente? ¿Listo, Adam? Reconozco que mi situación es muy delicada. Y soy consciente de correr el riesgo de cometer un suicidio político. Enfrentándome con algunos sectores de mi partido, quiero señalar mi profunda preocupación respecto a diversos temas internacionales y nacionales a los que se enfrenta nuestro país. Señor Hinckley, ya estaba preocupada. Dijo que vendría a las 6 y son las 11:30. Lo siento, se estropeó el coche. ¿Está bien, Kevin? Sí, muy bien. Está arriba, dormido. La señorita Davison ha dicho que la llamase usted en cuanto llegase. Muy bien, Susan. Gracias, señor Hinckley. Adiós. Estamos al borde de un precipicio y la sociedad espera que actuemos. No podemos subestimar la importancia de nuestros problemas nacionales. Si fracasan nuestras empresas, sin duda, fracasará nuestra nación. Thank you.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es Ralph Hinckley. ¿Diga? Soy yo. Hola, ¿qué tal te ha ido por el desierto? ¿Qué ocurre? Ya sabes que mañana es un día crucial en el tema de la custodia del niño. Ve bien vestido. Y ten presente que Alicia empleará todas las artimañas posibles para salir airosa. ¿La has visto hoy? He visto a su abogado. Y me ha dicho que ha estado unos días en Brasil tomando el sol. Al parecer el anuncio del traje de baño ha sido un éxito. Me ha dicho que ella puede mantener mejor que tú a Kevin. Eso es un cuento chino. ¿Estás deprimido? Sí. Ralph, no te preocupes. Como abogado te aseguro que tenemos ganado el pleito. Ella siempre está fuera haciendo pases de modelos. No puede estar cambiando al niño de escuela. Procura ser puntual. Sala del juez Ness, en segundo piso. Gracias, Pam. ¿Qué te pasa? Te noto raro. Hasta mañana. No hay por qué preocuparse. Tranquilos, lo neutralizaré con mis superpoderes. Mandan a Robin. Toma precauciones. El torbellino puede originar una catástrofe. Superman, unos marineros nos avisan de que están siendo atacados por unos extraños seres. No llegaremos a tiempo. Necesitamos tu ayuda. Me pondré en contacto con el resto de mis superamigos y les diré que acudan a ese lugar. Dentro de unos segundos, todo estará resuelto. Esos seres serán destruidos. ¡Kevin, coge el teléfono! Hace falta son más superamigos que sepan volar. Prepara la lluvia antiestática para luchar contra el tornado. ¿Sí? ¡Es Pam! Dice que quiere hablar contigo. Muy bien, muy bien. Oye, ¿por qué? Vete a la cocina y pon agua a calentar. Con cuidado. ¿Qué pasa? ¿Por qué has cerrado la puerta? ¡Ahora! ¿Cerrado? ¿Puedo entrar? Sí, un momento que voy a abrirte. Oye, ¿qué pinta tienes? Venga, Kevin, fuera. Ven, fuera. Estaba haciendo gimnasia. Voy a hablar con Pam. ¿Tienes un teléfono ahí? ¿Qué era eso? ¿Una capa? ¡Kevin! ¡Kevin, sal de ahí! ¡Sal de aquí! No seas curioso. ¿Sí? Hola, ¿qué tal estás? Me dejaste preocupada anoche. Sí, sí, pero ya estoy mucho mejor, gracias. Llega puntual. A las 12, y no te preocupes, todo irá bien. Un beso a Kevin. De tu parte, gracias por llamar. Hasta luego. Y otra vez juntos todos los superhéroes. El poder más impresionante que se ha podido reunir jamás. Superman, Robin, la Mujer Maravillosa, dedicados a la verdad, la justicia y la paz para toda la humanidad. ¿Vamos a llegar tarde, papá? No te preocupes. Oye, Kevin, por casualidad, ¿no habrás encontrado un libro negro en el cuarto de estar, ¿no? ¿Es de la escuela? Si te soy sincero, no sé de dónde es. Yo no lo he visto, papá. ¿Dónde estará? ¿Todo va bien? Sí, todo va perfectamente, muchacho. Y ahora, en marcha hacia la escuela. ¿Vas a ver a mamá hoy? Dale recuerdos de mi parte. Hijo mío, con respecto a tu madre, quisiera conocer tu opinión. Los dos queremos tenerte. No te estoy pidiendo que elijas, no sería justo, pero tal vez quieras decir algo. A ti te quiero. También a mamá. Te comprendo muy bien, Kevin. Vale. Vamos.
¿Me lo vende? Los chistecitos. No le disculpan de no haber venido a la asamblea. Los miembros de la asamblea gritan mucho. Prefiero dormir un poco más estos días y cuidar la garganta. ¿Quién es el payaso que está en el cuarto de baño de arriba? Creo que está vomitando. Dice que es amigo suyo. Mire, Dave, déjeme tranquilo. Quiero que ese borracho se marche antes de que termine la asamblea. ¿Me ha comprendido? De acuerdo. No se preocupe. Vaya, vaya, vaya. Aquí tenemos al viejo león del desierto. ¿Qué tal estás? Tengo una úlcera que se despierta cuando estoy tenso. Whisky de cebada. ¿Por qué no pruebas a tomar lejía? No me emborrachaba desde hacía años. Pero anoche no pude evitarlo. Esas luces cegadoras. Y el pobre John. Pobrecillo. Ha muerto. Y no fue un sueño, lo vimos. Sí. Tú todavía me conoces poco, pero soy muy claro. No me gusta hablar con indirectas. No estoy acostumbrado a los platillos volantes ni a que se me mueran los amigos. La verdad es que todo eso resulta muy dramático. No, no eres el tipo de persona con la que me gusta tratar. No hay nada personal en ello, pero es así. Te digo todo esto como disculpa por haberte dejado solo anoche. No es mi estilo. Perdona. Tú tampoco me caes bien. Oye, por favor, vete. Tengo una clase. Espera un momento. Tú y yo tenemos problemas. Tenemos... tenemos un traje o lo que sea y tenemos que usarlo. Tenemos que usarlo. ¿Usarlo yo? Es un pequeño matiz, pero creo que oportuno. Lo que yo tengo y tú no tienes, y perdona, Hinckley... Es un amigo muerto, y esto no es un pequeño matiz. Por edad y por conocimientos debo tomar las riendas del asunto. Voy a averiguar lo que le pasó a John. Yo mando aquí. ¿O tienes algún inconveniente? Sí, uno. Que no me hace gracia. Qué bien. Desde este momento yo daré las órdenes. Trataremos de averiguar lo que está sucediendo. Por lo menos hasta que sepa quién mató a John, ¿de acuerdo? ¿Has leído las instrucciones? No. Adiós. ¿Te has probado el traje? No. ¿Por qué? No sé cómo funciona y no quiero correr riesgos. Pues mira el libro, lo primero es leer las instrucciones. Sí, bueno, pero si es tan poderoso como dicen, no creo que sea difícil de manejar. Déjamelo y yo las leeré. No lo tengo. ¿Dónde está? Se ha perdido. ¿Por qué? El traje está en el coche, pero he perdido el libro. Vamos, déjate de bromas. ¿En serio? No lo tengo. Se me debió caer cuando te fuiste tú. Fue un largo paseo. Casi un kilómetro. No puedo creer que hayas perdido el libro. No puedo creerlo. Tengo prisa. Si vuelves dentro de un par de días y no estoy muy ocupado, hablaremos. Hablaremos de ello ahora mismo, joven despistado. Y cuando yo te diga algo, tienes que responderme sí, señor, o enseguida. Eso es todo, señorito. El traje lo tengo yo, señor Maxwell. Y no me crees problemas porque soy capaz de romperlo en mil pedazos. Llámame un día de estos. Ya nos veremos. Que no pierda el traje. Muy bien, dale. ¿Pero qué haces? Eso no vale. ¿Qué dices?
ver dónde pegas. Yo pego donde me da la gana. Que escucha. La táctica es muy sencilla. Le pegas y después te cubres. Y muévete. No dejes de moverte en ningún momento. Pégale en el cuerpo que se desfonde. Ya sabes. Derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Entiendes? Pues ahora, que está chupado. Ánimo. Y maneja los dos puños. Los dos. Venga, vamos allá, chicos. ¡Corre, chicos! ¡Atrás! ¡Dale fuerte! ¡La izquierda! ¡Dale! ¡Sí! ¡La izquierda! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Fuego limpio! ¡Venga! ¡Fuego limpio! ¡Derecha, izquierda! Ni tú. No hay ganador. Combate nulo. ¡Nulo! ¡Voy a robar la pared! ¡Tony es mejor! Si quieren más, no tienen más que pedirlo. No se corte. Tony, lo reconozco. Eres demasiado para mí. ¡Muy bien, Tony! ¡Muy bien! Señor Pimpley. Hinckley. Siento lo del golpe en la nuca. No suelo respetar las normas. Fue como un reflejo. Acepto tus disculpas. Que no me estoy disculpando. Me estoy explicando. Entonces acepto tu explicación. A mí el valor me merece mucho respeto, ¿sabe? Los tíos cobardes no merecen consideración. Sí, sí, ya te entiendo. Por eso me ha gustado. Sin pensarlo dos veces se ha puesto los guantes y nos hemos dado una paliza. Así actúan los hombres, ¿no? Ah, y otra cosa, tal vez esté equivocado. No sé. Pero si le veo tonteando con mi chica, le voy a partir la cabeza. Tony, no estoy interesado por Rhonda. Solo soy su profesor. Tal vez ella necesite de ese respeto. ¿Lo has pensado alguna vez? Nah, no es más que una chica, no la entiende. Tiene sentimientos igual que tú y no le gusta que la traten con desconsideración. ¿Usted le gusta? Lo que le gusta es que la trato con respeto, eso es todo. Deberías hacerlo tú. Mándale flores, tengo que irme. ¿Flores? ¡Eh! No soy Cary Grant.
Qué situación más ridícula. Si me viesen en las cosas. ¡Ay, qué madre! Tienes que decirle a papá cuándo quieres ir al váter. Y no esperar a que sea demasiado tarde. Hola. Hola. Lo siento, no sabía que el aseo estuviera ocupado. Ya, pero... Luego volveremos. No, hace falta, por Dios. Si yo me pongo la capa y estoy listo. Es que mire, los coches, la autopista, el jaleo, la custodia del niño, la citación judicial, ¿entiende? Ya, es terrible. No importa, tranquilo, no se preocupe. Nosotros no tenemos prisa, ¿eh? Espere, porque... No nos toque, somos gente pacífica. No quiero líos. Hay un loco ahí. Tenemos que llamar a la policía. ¡Eh! ¡Ya he acabado! ¡Está libre! No podemos dejarle escapar. Tiene aspecto sádico. Y luego saltar con las manos hacia adelante. Mira, no lo había hecho nunca. Este es mi primer... ¿Cómo se llama? Vuelo. Mi padre está llamando a la policía. Estupendo. Tres pasos, ¿eh? Y otra cosa. Superman no lo haría así. Usted salta demasiado fuerte. Vaya con el niño. Otro pirado. Es como una plaga. ¿Se encuentra mal? Imagínese. Me he dado un golpe contra la pared. Sí, las hacen tan altas. ¿Lleva cartera? Me gustaría ver su documentación, si no es molestia. Creo que la he perdido. Mire... Ya sé que tengo un aspecto grotesco y que parezco un loco de atar, pero no lo soy. Me llamo Ralph Hinckley, soy profesor. ¿Profesor de baile moderno? De educación especial. Oiga, no he hecho nada, no he infringido ninguna ley. Vamos a dar un paseo, señor Hinckley. Conviene que le hagan una radiografía y ya de paso también un electroencefalograma. Por favor, no... Podemos hacerlo por las buenas o por las malas, como usted prefiera, señor Hinckley. Mi capa está... Ah, sí. Disculpe. Ya está.
sé por qué me traen aquí. Es un error, se lo aseguro. Siéntese. Todo irá como una seda. Vigílalo. Estaba dando un paseo. Parece ser que se dio con la cabeza contra una pared. Para divertirse, supongo. Convendría que lo examinase. Creo que está completamente bebido. Además, puede que tenga conmoción. Estaba desvanecido cuando lo encontramos. Creo que tenemos disponible la habitación número 6. Vamos a ver. ¿Le duele mucho la cabeza, señor? Hinckley, Ralph Hinckley. Mire, ya sé que usted piensa que yo estoy loco, pero en realidad yo iba a casa de un amigo para gastarle una broma y entonces esos policías me cogieron. Pero le aseguro que estoy totalmente cuerdo, se lo aseguro. Yo no estoy loco, de verdad. No. Le conviene descansar un ratito. ¡No estoy loco! Y yo soy obispo. ¿Quiere que avisemos a alguien? Pamela Davison es mi abogado. Está en el juzgado, en la sala del juez Nessen. Tenía una citación judicial. Necesito hablar con ella. No estoy loco, créame. Es muy importante. La llamaremos, Harry. Urgentísimo, por favor, tranquilo, urgentísimo. Tranquilo. Esto es un error. No estoy loco, solo quería gastar una broma. ¿De qué pronto hemos llegado? ¿Qué es esto? Pero, ¿por qué me traen aquí? ¿Por qué? Venga. No quiero, no, relájese. No tengo por qué estar aquí. Relájese. Esto es un error. Relájese. Cristo. ¿Qué quiere? ¿Podemos entrar? Nos gustaría hablarle de nuestra misión. Usted vendrá con nosotros. Tenemos que hacer muchas cosas. Llevas puesto. Alicia contrató un detective privado. Se presentó en el tribunal y mostró estas fotografías en las que tú estás desvanecido con ese traje. Dijo que te detuvo la policía. Después me llamó la enfermera y vine hacia acá. Supongo que habrá una explicación lógica para todo esto. Sí, hay una explicación, pero no estoy seguro de que sea lógica. Te encuentras bien. Tienes un aspecto ridículo. Muchas gracias. Me alegro de que te guste el traje. Me sienta muy bien, ¿a que sí? Vosotros pertenecéis al ejército de Gabriel, ¿no es cierto? El agente Bey que encontró su salvación. ¿Matasteis a John? Y le salvaremos a usted. ¿Salvación? ¿Salvación? Pero no puedes verlo. Una pared. ¿De una pared? ¿Qué ves tú? Es el traje. Échate, Ralph. Tranquilo, voy a avisar al médico. Parece la autopista de la costa. ¿De verdad? ¿Ves la imagen de la autopista? ¿Dónde tienes el coche? En el aparcamiento. Volaría, pero todavía no lo domino. ¿Volar? Tengo que salir de aquí. Ralph, creo que estás enfermo. No sé por qué ni cómo puede haberte sucedido. Tal vez
estés tenso por la vuelta de Alicia y por la custodia de Kevin o algo así. Pero creo que es importante que intentes reponerte lo antes posible. Si el juez sabe esto, ya puedes olvidarte de la custodia de Kevin. ¿Crees que me gusta? ¿Crees que quiero llevar este maldito traje? ¡Yo no lo he pedido! Ahora no tengo tiempo para discutir contigo. Tengo que irme. Han cogido a Bill. ¿Bill? No se esconde la capa. Dime qué te propones. Si te lo dijera, me encerrarías en un manicomio. Inténtalo, tengo una mentalidad muy amplia. No será lo suficientemente amplia. Ralph, nunca te lo había dicho. Creo que incluso te quiero. Ya sé que no es momento para decírtelo, pero tengo muchas esperanzas para ti y para mí en un futuro. Eso es estupendo. Yo siento lo mismo por ti, de verdad que sí. Dentro de unos días iba a pedirte que... Cuéntamelo, por favor. No me creerás. Sea lo que sea, lucharemos juntos. ¿Estás segura? Confía en mí, puedo comprenderlo todo. Muy bien, muy bien. Anoche se aproximó a mí un platillo volante en el desierto. Los del platillo hablaron con nosotros a través de la radio del coche. Y el compañero de Bill, que era policía, salió del platillo, pero estaba muerto. Y llevaba este traje bajo el brazo y me lo dio. Y había unas instrucciones sobre cómo utilizar el traje. Pero no sé cómo las perdí. Y había un atasco muy grande, así que volé para llegar al tribunal a la hora. Entonces perdí el equilibrio y choqué sí, contra una pared. Y fue cuando los policías me detuvieron. Es increíble, ¿no es cierto? Me gustaría verte en mi lugar. Mataría al tipo que diseñó este traje. ¿Por qué no será un traje normal y corriente? Y no con estos colorines y esta capita. Cuando me lo pongo parece como si tuviera 6 años. ¿Qué estás haciendo? ¡Nos vamos a matar! And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to fight. I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. 'Cause I'm a rocket man. Rocket man. Burning out of his up head alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Señor Maxwell, usted parece estar muy interesado en mis asuntos. ¿Quién es usted? Digamos que soy alguien que no le tiene mucha simpatía. Interrogadlo. ¿Más extraterrestres? Esto es propiedad de Nelson Corey. Oh, no. ¿Por qué el hombre más rico del mundo habrá secuestrado a Bill Maxwell? Si entras ahí, ¿sabes lo que va a pasar? Te pondrán fuera de la circulación tanto tiempo que tu traje se quedará anticuado. Bake dijo que iba a suceder algo terrible. Le dijo a Bill que teníamos que aceptar la responsabilidad. Pam. Ve a la carretera y espérame. Si no vuelvo dentro de 45 minutos, llama a la policía.
Te has dado un golpe en la cabeza, has perdido la razón. ¿Vas a ayudarme o no? Acepta los hechos. Tienes que hacerte a la idea de que eres la novia de Superman. No te convence. Mis padres vienen de Michigan para conocerte. ¿Por qué no les montamos el numerito de Superman? Les encantaría. Le estamos ofreciendo la oportunidad de su salvación final. Mira, Calvito, si tú eres religioso, yo soy trapecista de circo. ¿Por qué no se evita sufrimientos? Todo habrá acabado a las 8. Y tendremos el control. ¿El control de qué? Lo sabrá cuando el resto del mundo lo sepa, contando con que siga usted vivo. Me dais asco, una panda de terroristas políticos que fingiendo ser religiosos sembráis el terror y la muerte. ¿Qué os estáis proponiendo? La gente no se imagina que estáis almacenando armas. Y ahora ese tipo, Nelson Corey, ¿os respalda? ¿Por qué? ¿Qué se propone? Lo que queremos saber, hermano William, es cuánta gente conoce la existencia de este lugar y cuánta información ha facilitado a sus superiores. No os lo voy a decir. Podéis hacer lo que queráis, imbéciles. ¿Quién creéis que soy yo? Muchos caminos tiene el Señor para llegar al mismo sitio. ¡Cuánto misterio! ¡Aprieta, que no me impresionáis! Seguro de que vendrías. Lo has hecho muy bien, sí, señor. Ahora busca la llave. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fuerza tienes! ¿Qué más cosas sabes hacer? Ya lo verás sobre la marcha. ¡Hala, vámonos! ¡Corre, corre! Atención a todas las unidades. Han entrado en el recinto. ¡Alarma! No es ejercicio. Repito, no es ejercicio. Unidades 23, 47, 81, 40, 26. Preséntense a la central. ¿Cómo salimos? Volando, supongo. ¿Puedes llevarme? Pues lo intentaré, pero no garantizo el aterrizaje, ¿eh? Bueno, ya me explicarás detalles. Ahora salgamos de aquí. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Qué porra! Por fin llegáis. Déjame a mí. ¿Qué está pasando, Ralph? ¿Qué está pasando? ¡De todo!
Maxwell ha escapado. Comunícate con Los Ángeles y diles que pongan en marcha la primera fase. Nos quedan 5 horas. Averigua dónde está el presidente y tenme informado de sus movimientos. Vamos. Y que venga el vicepresidente. Tengo la cabeza como un tambor. La próxima vez que volemos juntos, no me utilices como almohadilla de aterrizaje, por favor. Así que habéis venido volando. ¿Esta quién es? ¿Quién es? Pam Davison, mi abogado. Bill Maxwell. Estamos juntos en el negocio de los superhéroes. Hola. Para ser abogado no estás mal. Vaya, sí que funciona. El traje mágico funciona perfectamente. Una vez superado el problema de entrar en barrena, irá como la seda. ¿Pero de qué material está hecho? Porque si tuviéramos 100 así... Sí, todavía no lo domino. Pero además, sé que se le puede sacar mucho más partido. Lástima que perdí el libro. ¿Dónde lo habré perdido? Quizá por intuición... ¿Cuáles son sus intereses en esta empresa, señorita Davidson? Yo aquí, en el papel de novia de Superman, intentando evitar que arruine su vida. Serás feminista, supongo. A Bill le gusta poner etiquetas a la gente. Le incomodan mucho los matices. Creo que esos hombrecillos verdes, quienes quieran que sean, han cometido un error. Le han dado el traje mágico a una persona inadecuada. Tú me dirás, llevo 20 años en la profesión y ahora resulta que te dan a ti las medallas y a mí el pico y la pala. A ver, dime qué voy a hacer contigo. ¿Quieres explicármelo? ¿Nos pondremos de acuerdo? Pierdo un par de zapatos cada vez que vuelo. Paso 1000 angustias y encima el señor está celoso. ¡Callaos! Ralph, ve por ahí, sal de la carretera. Vamos, los dos fuera. Estoy luchando lo que puedo para conseguirte un aplazamiento. En el tema de la custodia. Y en lo único que piensas es en los zapatos que has perdido mientras volabas. Y en cuanto a usted, señor Maxworth... Maxwell, y puedes llamarme Max, nena. Yo estoy harta. Por favor, Pam. Espera, espera un momento, tiene razón. Estamos perdiendo el tiempo. Nos falta organización. Tenemos que trazar un plan enseguida. Las dotes de mando son mi fuerza, porque yo, cuando estaba en... Se dice son mi fuerte. También enseño gramática. Pam, ya sé que crees que estoy loco, pero... no lo estoy. Créeme. Superpoderes. Dios mío, Rar, ¿cómo puedes hablar en serio? Para, no he querido ofenderte. Tú también puedes tomar decisiones. Por favor, por favor, Pam. Pamela, lo siento, espabila. Reacciona, por favor, reacciona, mujer. Quieto, que la vas a marear más. Todo eso que dijiste sobre el platillo volante y los superpoderes era cierto. Sí. ¿Qué vas a hacer? Ajá. Por fin una pregunta directa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya sabes que los rusos nos están superando en la carrera armamentista. Como en el año 64. Ahora podemos compensar la desventaja. Hoy en día hay que buscar la paz por otros caminos. ¿Qué obsesión tienes? Ya, sí. A ver qué te parece esto. Utilizando el traje, tú te pones a volar. Cruzas el Adriático. Sobrevuelas Turquía hacia el complejo de misiles de Leningrado. Mandas al infierno todo lo que hay allí. Y luego, en un fin de semana, te cargas sus centros de radar. Creo que tenemos en nuestras manos una auténtica potencia militar. Ojalá la hubiéramos tenido hace 20 años. ¿Te sientes mejor, Pam? Creo que sí, pero... me zumban los oídos. Bueno,
triunfaremos. Estoy seguro. Ya lo veréis. Seguro. Me dan ganas de echarme a llorar. Lo nuestro ha terminado, Ralph. ¿Cómo voy a casarme con un tipo que va con esa facha? ¿No comprendes que es absurdo? Espera un momento. Sé razonable. Están preparando con gran secreto un nuevo rayo láser. ¿Y si lo robáramos nosotros, eh? ¿Eh? Podemos conseguir lo que nos propongamos. Todo. No hay límite para nuestro poder. Ya sé que es complicado, pero ¿por qué no habría de funcionar lo nuestro? Yo me quedo en casa haciendo la colada mientras vosotros os pasáis los fines de semana robando rayos láser y submarinos, ¿eh? Eso no es serio. No vamos a hacer nada de eso, créeme. Por favor, chicos, ¿podríais posponer el asunto de vuestra boda durante un tiempo hasta que arreglemos lo de Nelson Corey, que es muy grave? Os informaré brevemente del asunto y después, si os parece bien, lo solucionaremos juntos, librando a nuestra patria de los grandes males que la amenazan por doquier. A ver, ¿qué sabes? Un momento, que todavía ando despistada. Estamos metidos de lleno y no podemos eludir nuestras responsabilidades. Tienes razón, ya estamos comprometidos. Eso es. Corrígeme si me equivoco, pero me parece que es la primera vez que coincidimos en algo. Creo que sí, Bill. Vaya, hombre, menos mal. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Si hubiera más tiempo, podríamos volver al desierto. Según dijeron esos tipos, el momento clave será esta noche, ¿no? Sí. Quedan 4 horas. No sabemos lo que pasa, pero voy a meter mis narices en ese nido de cuervos, aunque sea lo último que haga. No sé por qué presiento que algo muy grave amenaza nuestra sociedad. Los tipos que hay metidos en esto son gente sin entrañas, capaces de cualquier cosa. No sé cómo os sentiréis vosotros, pero yo estoy muy asustada. ¿No podríamos acudir a tus superiores en busca de ayuda? Muy bien. Eso está bien, nena. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que has visto una nave espacial? ¿Que Ralph tiene una ropa interior que le permite volar? Nos pondrían una camisa de fuerza. Quizás sí. Esta es una lucha que nos concierne solo a nosotros. Tenemos que actuar nosotros solos. Qué bien razonas, chico. Te vas pareciendo a mí. Este traje me oprime una barbaridad. ¿Cuándo vienen los que van a hacerse cargo del niño? Un momento. El jefe de la Guardia Nacional, coronel David Shackelford, afirmó que sus tropas están ocupando rápidamente la parte superior del área de Los Ángeles. Y la televisión. La tensión y el malestar en esta zona de Los Ángeles ha sido desde hace tiempo un motivo de preocupación para el gobierno. Lo que más sorprende a las fuentes consultadas es que no hubo un aviso previo. El vicepresidente Adam Taft, que se encuentra en Los Ángeles en este momento, ha pedido al presidente que visite la zona. Se espera que el presidente llegue en helicóptero por la noche. Mientras tanto, las tropas de la Guardia Nacional, aprendiendo de errores anteriores, se han movido rápidamente y han ocupado la parte superior de la zona. Los daños preliminares se estiman en varios millones de dólares. Les seguiremos informando. El ejército de Gabriel puede estar relacionado con los disturbios de Los Ángeles. El presidente viene a Los Ángeles. ¿Podrían intentar un atentado? Quizás esté ahí el quid del asunto. Es una posibilidad. ¿Habéis observado que Adam Taft sale mucho en televisión últimamente? Da la impresión de que intenta cambiar de imagen. Nelson Corey ayudó con dinero a Taft en cierta ocasión. Quizá quiere que sea presidente. ¿Por qué no? Es un proyecto muy ambicioso. ¿Insinúas que quieren matar al presidente para poner a Taft en su lugar? Simplemente estoy pensando en todas las posibilidades, por fantásticas que parezcan. No me parece descabellado. Tendríamos que avisar al presidente. Pediremos ayuda a Shackelford, el jefe de la Guardia Nacional. Puede echarnos una mano. Quizá averigüemos algo si hablamos con él. Esa es Ronda. Ronda, ¿para qué querías vernos? Sí, ¿qué pasa? Es solo un momento. Vaya paciencia. Casita, ¿eh? Sí, que bien se lo monta el profe. Hola, chicos, hola. Bueno, ¿qué pasa? Quiero que cuidéis a Kevin, solo serán 20 minutos. Mirad quién está ahí, el tipo de la pistola. No me gusta, señor Hinckley. Tony Vilicana, te presento a Bill Maxwell, agente del gobierno. No te preocupes por mí, chico. A mí tampoco me haces gracia. A mí me gusta la sinceridad, así que policía, ¿eh? Tenemos que irnos. Gracias, Ronda. Consideraos como en vuestra casa. Hasta luego, señor Hinckley. Nunca me hubiese imaginado de niño.
¿Cómo se enteren mis amigos? No significa nada para ti que haya confiado en nuestras manos a su propio hijo. Yo ya estoy harta de que me consideren un animal. Pero, Rhonda, ya sabes que no eres un animal. Oh, Tony. Todo el mundo me trata como si lo fuera. Menos él, claro. ¿Tú cómo lo ves? Tienes razón, Billy Cannon. Parece increíble, pero me llegaron unos informes. Detuvimos a algunos miembros del ejército de Gabriel y les inyectamos pentotal. No nos lo dijeron todo, pero sospechamos que estos disturbios son el comienzo de un vasto plan. Hay que avisar al presidente. Ya está en Los Ángeles. Tenemos una hora y cuarto exactamente. ¿A dónde vamos? No se preocupe, señor Maxwell. No hagan tonterías o los mato. Debería haberlo previsto. Usted está implicado. Y toda la Guardia Nacional. Toda la Guardia no. Solo yo y mi ayudante. Estamos llegando al desenlace. Ya veremos. Ocúpense de ellos. Traigo más. Vaya. Me han causado muchas preocupaciones. No tendrá éxito. ¿Usted es? Ralph Hinckley. ¿Federal? ¿Para qué trabaja? Trabajo en una escuela. Soy un simple profesor. Lleváoslos. Quiero que les saquéis todo lo que sepan. ¿Quién tiene que ser el primero, nena? Quítame esto. ¿Trabajará Cory para alguna potencia extranjera? Es un millonario, querrá influir en el gobierno. Hay que escapar. Tenemos que apagar la luz como sea. Sí. ¿Por qué no vuelas si la quitas? No soy una polilla para andar revoloteando. Inténtalo. ¡Qué puntería! Arthur, soy Adam. ¿Puedo hablar con el presidente? Señor, soy Adam. Estoy en casa de Nelson Cory. Me agradaría mucho acompañarle y... Sí, señor. ¿Puede aterrizar aquí para recogerme? Sí, hay un helipuerto. Puede aterrizar sin problemas. Sí, señor. Adiós. Aterrizará aquí dentro de 25 minutos. Estupendo. Bueno. El plan está saliendo a la perfección. En cuanto aterrice, lo haremos prisionero. Usted es Shackelford. Se lo llevará en un avión y cuando llegue a alta mar, lo arrojará al agua. Después tendremos un nuevo presidente. Otra persona habrá ocupado su lugar. Enhorabuena.
Mételos tú. ¿Cómo funciona esto? No tengo ni idea. Es muy fácil. Mira, se pone el dedo en el gatillo, así, y se aprieta. Bien. Lo siento, Pam. Sé que esto no te gusta, pero no hay más remedio. Haré lo que pueda. Basta de charla, nenes. Sí, vamos. Muy bien, tú ven detrás de mí. Que Pam vaya la última. No podemos permitirnos el menor descuido. En silencio, ¿eh? Mucho silencio. Oye, Bill, ya sé que eres un genio, pero ¿lo has pensado bien? ¿Crees que funcionará? Así que también eres estratega diplomático. Hay que evitar que el presidente aterrice. En eso tienes razón. Lo tenía previsto. ¿Volarás para avisarle? ¿Avisarle? ¿Que vuele hasta el helicóptero? Sí. Pero estás loco. Si vuelo peor que una mosca mareada, no domino la técnica del traje. ¿Cómo quieres que vuele hasta el helicóptero? No lo sé, no tengo las instrucciones. Es cosa tuya. O lo tomas o lo dejas. Alguien viene. No es que hablo en chino. No tengo sentido del equilibrio. No controlo el vuelo. Pues contrólalo. Es tu problema. Claro. Notifique al presidente que tengo a la vista el helipuerto. Aterrizaremos en menos de un minuto. Allá voy. Acercando un objeto no identificado. ¡Váyase de aquí! ¡Váyase! ¡Que no se escape! ¡Disparad! ¡Disparad! Dígale al presidente que no aterrizamos. ¡Tirad a la luz! ¡Matadle! ¡Matadle! Quedan detenidos en nombre del FBI. Tiren las armas. ¡Ralph! Creo que será mejor que salga de aquí. Sí. ¿No te importa? Claro, hombre. Tú tranquilo. Espera, chica. ¡Qué excitante! ¡Cuántos líos maravillosos! Believe it or not.
cosas que no están claras. Comprendo lo que dicen de ese tipo Nelson, que intentaba asesinar al presidente. Pero lo que no comprendo es esa información que dice que había un objeto volante no identificado. Qué raro. Esos cabezas peladas dicen que vieron a un tipo volando. ¿Tú te crees eso, Tony? ¿Un tipo volando como en los tebeos dedicado a capturar delincuentes? Eso es difícil de creer, ¿no? Pero ese Maxwell, sí, el tipo que vimos en su casa, su amigo. Llamó a la policía y pensamos que usted tenía algo que ver. ¿Yo? Me limito a trabajar en la escuela, eso es todo. Oiga, Rhonda dice que quiere volver a la escuela en otoño. ¿Qué le parece? Creo que es una buena idea. Pero cambiaría mucho. Se le subiría a la cabeza eso de la honradez. No hay nada malo en ser honrado. Yo lo soy. ¿Usted? ¿Usted? Vamos, señor Hinckley, usted es diferente. Usted es de otra raza. Como salido de un cuento. Vaya. Sitio se las trae. Maxwell me dijo que nos reuniríamos aquí. Hasta la menor cosa que se le ocurre parece sacada de una novela de misterio. Está obsesionado. Ahora jugando con las lucecitas. ¿Qué estás haciendo? No toques la bocina. Recuerda lo que te dije. Esta reunión es secreta. Todas las precauciones son pocas. Oye, Bill, ¿no crees que te pases un poquito? Pues casi se descubre el pastel. Los tipos que detuvimos no han parado de repetir. Había un individuo volando por los aires, la verdad. Pero los han tomado por locos. Hay que recuperar la foto que te hizo ese detective. Habrá que remover cielo y tierra hasta encontrarlo. Lo que sí está claro es que debemos llevar todos los asuntos a mi manera. He estado seleccionando las operaciones de máximo interés y ya estoy perfilando la forma de realizarlas. Venga ya. Deja de perfilar operaciones. Tenemos que aprovechar nuestras posibilidades. En primer lugar, tienes que dejar tu trabajo en la escuela esa. De eso ni hablar. Entonces, ¿de qué como? A no ser que den un sueldo a los superhéroes. Necesito el trabajo. Me gusta la enseñanza. ¿Cómo puedes llamar trabajo a enseñar a esa bazofia? Mira, Bill, estoy cansado. Y francamente, no te voy a permitir que me desórdenes. Oye, chico, comprendo tus sentimientos, pero esos tipos del platillo volante me ordenaron que dirigiera yo el asunto, y es lo que pretendo. Qué pretencioso. Hubiera preferido ser el protagonista, que me hubieran dado a mí el traje, pero en lugar de eso seré el cerebro. Soy fácil de conformar. Pero... No, espera. Déjame que termine. He estado pensando mucho en esto. Ay. Más exactamente, he pensado mucho en ti. No te envanezcas, pero tengo que decirte que al principio creí que eras un idiota. En muchas ocasiones me irritabas y consideraba inútil cualquier proyecto en común. Pero reconozco que te respeto por lo que hiciste con el helicóptero. ¿De verdad? Gracias. Sí, lo hiciste muy bien. Volaste de maravilla, Ralph. Salvaste al presidente. Conseguiste cumplir tu misión. Y bien. Me enorgullece, lo reconozco, que tú y yo estemos codo con codo en este
difícil cometido. Eso que dices es muy agradable, Bill. Sí, lo es. También he estado pensando en eso que te hablé de la Guerra Fría. Estaba equivocado. Ya hay suficientes problemas aquí, en los Estados Unidos. Y tal vez deberíamos limpiar nuestra propia casa antes de ir a la de los demás, ¿no crees? Así que, desde ahora, nos centraremos en asuntos locales. Mañana en mi casa prepararemos con calma un par de operaciones. ¿Te parece bien? Como ves, te consulto, ¿no? Me enorgullece tenerte en mi equipo, Ralph. Lo siento, yo todavía tengo puesto el traje. No importa. Te advierto que he oído crujir un hueso. Deberías hacerte una radiografía. No, no es nada. Lo siento, Bill, lo siento de verdad. No, que no es nada. Bueno, ya me voy. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Quieres que te acompañemos a algún sitio? Te llevamos en el coche. ¡Bill! ¡Oye, Bill! Vamos. Le ha roto la mano. Creo que se la ha roto. ¡Bill! Este ruidito no te recuerda nada, Bill. ¿Lo has hecho? Muy bien. Estamos satisfechos. Deberías intentar los poderes de invisibilidad. Buena suerte. Adiós. ¿Poderes de invisibilidad? ¿Pero qué? ¿Cómo se hace? Por favor. He perdido el libro de instrucciones. ¡Volved!